Gracias, buenas tardes. Así es, unas 65 personas se desplazaban en el vehículo que se accidentó cuando se dirigían a Maimón, provincia Monseñor Noel, luego de regresar de Jarabacoa, donde participaron en un partido amistoso. Que se le fue el freno al chofer y por ahí se metió en un palo de luz y en una barranca. De acuerdo a versiones de los heridos, el domingo de la pasada semana también abordaron el mismo minibús para asistir a los juegos y el autobús presentó problemas técnicos. Yo decía en una reunión que no debería subir ese vehículo otra vez, pero ya el dinero estaba pago, una suma de 10.000 pesos para ir. Entonces ya los muchachos querían perder dinero, como tenían miedo para coger otro vehículo. Lo que ellos decidieron, compraron la goma que estaba pinchado. Hasta el momento los cuerpos de las víctimas permanecen 4 en la morgue del Hospital Morillo Quín y 1 en el Juan Bosch de La Vega. Mientras que 48 heridos reciben atención, 19 en el Morillo Quín, 20 en el Juan Bosch, 4 en el Octavio Gautier y 5 fueron llevados al Hospital Almeida García. De ellos, 3 fueron referidos al Hospital Cabral Ibáez de Santiago, según el Servicio Nacional de Salud. Tuvieron lesiones de extremidades sobre todo. Hubo fracturas en huesos de la cara, fracturas abiertas de extremidades, heridas y laceraciones en el cuerpo. Los 5 fallecidos serán velados en sus respectivas viviendas ubicadas en Maimón. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.